Martina, te estoy escuchando. Martina. Llegué Pri. A las 11 me toca a mí. Elocuente y encantadora, entonces no tendrá problemas para leer carteles llenos de palabras difíciles. Llénalas, ven aquí y enséñame palabras difíciles. ¿Esta sala de noticias? ¡Es un asco! ¡Janar y Carlin! ¡Digan algo para que me sienta bien! No temas, Nanette, las cosas nunca te ven no comes nada. En la vida real. Es cierto, ¿sabías que la cámara te hace ver 5 kilos más gorda? ¿La cámara qué? Y en lugar de la policía la propaganda. No usó gas lacrimógeno, escribe, la fuerza pública se abstuvo de utilizar cloroacetofenoma. Faltan 30 segundos para ir al aire y Nanette tiene un ataque de pánico escénico. Está físicamente incapacitada para presentar el noticiero. Rápido, Ángela, siéntate aquí. Yo, pero no estoy preparada para ser la presentadora, ya que no he tenido preparación alguna. ¡Solo lee los carteles! Dijiste que querías ser la presentadora y llegó tu oportunidad. Mi oportunidad. Les diré que tengo ganas de hacer ahora. Ahora soy la presentadora de mi propio noticiero. Vayamos con la mejor reportera granjera, Ángela Anaconda, en vivo desde el zoológico de mascotas del granjero Brink. ¿Ángela? Gracias, Ángela. Últimas noticias. Debido a un récord de fenómenos ridículos, Nanette Manoir. Las exquisitas Manoir son secuestradas por... Francis, el gallo. Me parece que te vino. Increíble. Ángela, vamos de regreso al estudio. Gracias, Ángela. Y ahora para actualizar la extraña historia de las exquisitas. ¿Qué pasó? ¿No vino el transporte? Se dijo que iban a venir y no vinieron todavía. ¿Desde qué hora están así? Sofía. La tarde. Sofía, te estoy escuchando. ¿Desde cuándo? Gracias, Cordy. Una noticia exclusiva criminal. Acabamos de enterarnos de que las exquisitas Manoir son buscadas en 6 casos por haberla robado felicidad al mundo. Y tú sí que sabes lo que eso significa, ¿no? Puta madre. No atiendas que son las 11. Sí, ya sé. Son las 11. Sí, volantes explosivos. ¿Sí? No, no es lo ideal. Podría. No, es algo muy importante como para decírselo por teléfono. Nicole. Hola, mi amor. ¿Qué haces? Hablaba con Estefanía de... Me imagino. ¿De nuestra boda? No, precisamente. De... Bueno, ¿qué te parece si mejor te voy a visitar? Está bien. Espera. ¿Qué pasó? ¿Por qué esa cara? Dice que quiere verme. Parecía... preocupado, evasivo. Como si no se atreviera a decirle algo. ¿Me la pasas? El único responsable soy yo. No es nada. Es un enfado. Toma. No te estoy dejando plantada. O no. ¿O cómo me obligarás a cumplir el compromiso? Yo ando a la situación de mis manos.
caíste. O nos casamos mañana. O nunca harás. No nos casaremos mañana. Y ya cambiarás de opinión. Seguro que es Fanny. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y Sofi? Ahí. ¿Están bien? Sí. ¿Seguro? Contame algo, che. ¿La chica nueva cocina rico? ¿Qué está esta camisa? Por favor, dásela para que te la planche. Mira lo que es esto. ¿Qué? ¿Seguís enojada? Mi mamá no te mandó la plata todavía. Sabes que no vine solo por eso. Mírame cuando te hablo. ¿Algo más? No, nada. Chao. Richard, ridículo. Juzgamos a un hombre por sus acciones. Cómo monta su caballo, cómo maneja las reses. ¿Te parece que va a llamar? ¿Llamará? Y lo dejaste solo con los chicos. Escucha, aún si McDaniels fuera un asesino, ¿quién sabe lo que pasó? ¿Llamará? Lo buscan en Arkansas. ¿Eh? Podría Mamá, ser un ¿llamará? Error de identidad. Ahora, ¿estás segura de que es el único hombre de Si llama todos los jueves, ¿por qué no llamaría? Oh, ¿será que se extravió una compañía de oro no sé. De color por aquí? Sofía. ¿Y todo bien, boludeando? Bien, acá viendo que me pongo para ir a bailar el viernes. ¿Ah, sí? ¿Vos vas también? No me gusta. Yo si querés hago un asado con unos amigos. No sé. Igual no es seguro que yo vaya a bailar. Bueno, pero vos sabés que no necesitas invitación. ¿Y se sabe algo, Violeta? ¿Llamó algo? Sí, viene para mi cumple. Ah, de verdad que falta poco. 13 días. Mirá vos. Está sonando el teléfono, ¿eh? Dale, Mato, ¿dónde vos? ¿Y qué pasó? ¿Se tomaron de vuelta el día? Hola. Tía, mal. ¿Y el trabajo? Ya no viven más acá. ¿Y era Violeta? No, pero yo voy a llamar. ¿Qué estás haciendo? No, estoy juntando las boludeces estas porque en cualquier momento se largan. Bueno, yo me voy para adentro que está el partido. Chao. Chao, Diego. Rubia, ¿nos saludás? Chao. ¿Qué hacemos? Del colegio. Me parece... ¿O te colgaron la galleta? ¿Perdón? Tenés las uñas sucias. Tu noviecita se voló. Así es. Si después no se ve. ¿Qué pasa, hermanita? ¿Qué te importa? ¡Bernie! Ahora no, señor. Te dejaron solito otra vez. ¿Qué hora es? Bienvenido. ¿Puedo dejar de preguntar lo mismo cada 10 minutos? Puesto número 3. Puesto número 2. Diego es muy grande para vos. Ahora, pero después.
Sos fea. Compradores. ¿Sabías que Dexter, antes de tener su propio show, repartía volantes en la calle? ¡Sí! ¡Volantes explosivos! Putita. Por lo menos yo no me toco. Mentira. ¿Cómo puede ser que tú quieras besarme? Necesito tu amor. Estaba así antes de conocerte y no te tuve, pero temo perderte. Si tú cerca de mi corazón, pero te esquivas y me olvidas y me duele este amor. Y estoy pensando en ti y no quieres saber de mí. Estoy sufriendo así, pero nunca vienes aquí. Escucha mi corazón. Ah. Mi corazón. Hola. No. No sé. Dentro de 15 días más o menos. Solo Ana. Mamá llamó temprano. Dijo que viene en 10 días.